Hi, Roxana. Hello, Enrique. Welcome. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nice. Excellent. Denme un minutito, voy a configurar un par de cosas por acá. Hi Wilber, bienvenido tú. Hi, good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hey, fine. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de trabajo todos? Ya queriendo vacations. Yeah. Porque yo sí, yo ya mañana último día que trabajo y hasta la próxima. Envidia. Sí, así nos toca a los docentes. Ya no me enojo. Ay, Susana, bienvenida. Teacher. Hello, hello. ¿Qué tal? Fine, thank you. Excellent. You? I'm fine, thanks. Thank you so much. Ya listo para iniciar. No, en los labios no. En los labios se pega mucho. En los labios se pega mucho. Espera. Espérate, te lo voy a quitar. Hello, René. Bienvenido. Welcome to the class. Hello, Clelia. Also, bienvenida. Hello, hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Thank you. Hi. Hi. Excellent. Ready. Ready. Excellent. I'm ready too. I'm ready too. Okay. Okay, people. Bienvenidos. Gracias por acompañarme nuevamente. Hoy es la última clase, okay? Así que gracias por estar acá. Gracias por tener tiempo, ok, y hacer el tiempo para estar acá. Vamos a hacer un par de prácticas, ok, nada más para finalizar y tratar de hacer un par de actividades ahí que nos ayuden a practicar nuestro speaking y para tocar un par de detallitos por ahí que quedaron probablemente en el aire con algunas estructuras, ok. Así que bienvenidos nuevamente, ok, y y gracias por estar por acá, ok. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras nuestros compañeros terminan de llegar. Acá tenemos the abilities, ok. Esas son algunas de las abilities que estuvimos viendo yesterday and also on Tuesday, right? We were practicing with all this and decíamos que en todas esas abilities casi siempre tenemos un verb and a complement, ¿verdad? Ahí teníamos diferentes tipos de abilities. Obviamente hay más, no solamente esos, ¿ok? Pero eso nos da una pauta para más o menos nosotros identificar cómo hacer la estructura de una ability, ¿right? Aparte de eso, por acá también teníamos el día de ayer, vimos un poco sobre las abilities, ¿ok? Y la estructura que utilizamos para abilities. Porque esas estructuras no solamente las podemos utilizar en the simple present, ¿ok? Sino que también en esa estructura para decir lo que podemos o no podemos hacer, es decir, utilizando can o can't, ¿ok? Ayer estuvimos viendo, lo hicimos de manera personal, ¿right? Lo hicimos de manera personal. Por ejemplo, les dije, I can play chess, I can speak English, ¿ok? I can dance, ¿ok? Esas son algunas de las abilities que nosotros estuvimos mencionando, pero no practicamos el día de ayer haciéndolo con una third person, ¿ok? Les decía el día de ayer que con la third person, usualmente en the simple present, agregamos la S, ¿verdad? Like, she plays the piano, o she takes a shower, ¿ok? Or he works in the morning, ¿ok? En ese caso, sí agregamos la S. Pero en ese caso nos evitamos hacer eso con can, ¿ok? Con can y con can't. Nos evitamos todo ese tipo de, de,
de hacer esos cambios, ¿ok? Por lo tanto, ahorita vamos a practicar eso, ¿ok? Vamos a practicar con una third person. Necesito que elija un family member, ¿ok? Y que elija two abilities que tiene ese family member, ¿ok? Por ejemplo, yo acá tengo la lista de abilities y voy a elegir dos para my father, ¿ok? My father can ride a bike and my father can fix a car, ¿ok? El día de ayer lo hicimos con, de manera personal, ¿verdad? Con nuestras habilidades. Ahora lo vamos a hacer con un third person, pero no vamos a cambiar nada más que el sujeto, ¿ok? De ahí la estructura siempre va a ser igual. So, let's think, ¿ok? Pensemos ahorita en dos abilities de un family member o de dos family members diferentes, ¿ok? No hay problema. Y le voy a empezar a preguntar, ¿ok? Let's see. I'm going to start with Enrique. Let's see, Enrique. Can you tell me two examples, please? Luego voy con Clelia. Mm-hmm. My brother. Uh-huh. My brother come with house. Ah, okay. My brother come play soccer. Okay, excellent. Okay, thank you. Let's see, Clelia. Luego voy con Susana. My son, teacher. Okay, your son, uh-huh. My son can play a bike. Uh-huh. My son can play soccer. Excellent. Thank you so much. All right. Let's see. Voy con Susana. And then I'm going with Roxana, okay? Okay. My father can fix a car. Okay. My father can't paint pictures. Pictures, excellent. Uh-huh. Paint pictures. Excellent, thank you so much. Let's see, Roxana, and then I'm going with René. Mm-hmm. My brother can fix a car. Uh-huh. My brother fits a motorcycle. Motorcycle. Okay, uh-huh. Casi. Motorcycle. Uh-huh. Okay. Motorcycle. Uh-huh. Y no nos olvidemos ahí del can, ¿verdad? Que ese es el que nos ayuda a decir que la persona puede hacer eso, okay? Entonces ahí sería, my brother can fix a motorcycle, okay? Can fix a motorcycle. Excellent, thank you, Roxana. Vamos con René, and then I'm going with Wilbur. Uh-huh. Okay, teacher. My sister can paint pictures, uh-huh. And my father can fix a car. Okay, excellent. Wilbur, creo que ya le había preguntado, ¿verdad? No. Okay, my brother. Okay. No, dale. Can. Uh-huh. My brother can ride a bike. Uh-huh. My brother can play soccer. Excellent. Thank you. Let's see. I'm going with Merari. Okay, Merari, tell me two, please, and then I'm going with Dagoberto. Okay, my son can play a volleyball. A volleyball, uh-huh. My daughter can fit a car. Excellent, okay, thank you. Let's see Dagoberto and then Jorge. Mr. Dagoberto. My wife can ride a bike. Uh-huh. And oh. She can play chess. She can play chess. Excellent. Let's see, Jorge. And then voy con Yolanda. My brother can ride a bike. Uh-huh. My brother can play chess. Play chess, excellent. Let's see, Yolanda. And finally, voy con Marina. My husband can tell good jokes. Uh-huh. And he can fix a car. He can fix a car, excellent. Okay, nice. Marina se nos va incorporando, ¿verdad? Nada más estamos diciendo dos habilidades que tenga un family member. Okay? Así que usted decide el family member y nos dice dos habilidades que tiene ese family member. Uh-huh.
Okay. My sister can paint pictures. And my mother can bake a cake. Excellent. Thank you. Perfect. Okay. Nice. Creo que a todos les pregunté ya, ¿verdad? No me hizo falta nadie. Say me. No. Okay. Excellent. Okay. Nice. Entonces, si se fija, es similar, ¿verdad? En el caso del affirmative, si es personal o si es de una third person, no va a cambiar nada. Por eso esa estructura es bastante fácil de utilizarla. Okay. El único detallito acá va a ser la pronunciation with can't. Okay. Cuando es de manera negativa. Decíamos ayer que la manera afirmativa es can. Okay. Así cortita, can. Pero la negativa tenemos que hacer bastante énfasis en hacerla un poquito más larga. Y decir, y casi que exagerar la letra T, ¿ok? Porque de lo contrario se puede confundir como que lo podemos hacer cuando en realidad no lo podemos hacer, ¿ok? Entonces sería can y luego can't, ¿ok? Can't, ¿ok? Ahí con la letra T, ¿verdad? Así que ahí teníamos un par de ejemplos y lo mismo funciona con un third person, ¿ok? Lo mismo funciona con un third person. Luego vimos questions, que de hecho ayer practicamos un poco lo de las questions. Vimos que es muy similar, nada más que la estructura cambia un poquito. Y cuando son preguntas personales, las respuestas serían yes, I can. No, I can't. Ok. Y en caso fuese para una tercera persona o para un familiar, ahí lo que va a cambiar únicamente sería el subject. Ok. Porque cada persona va a tener un subject diferente. Así que eso fue prácticamente lo que practicamos el día de ayer. Ahora vamos a hacer una pequeña reacción en cadena. Quiero que piense en un compañero de los que están acá y le haga una pregunta con can you, ¿ok? Para descubrir si nuestros compañeros tienen esa ability, ¿ok? Le voy a leer los nombres, así que por ahí anote a quién le va a hacer la pregunta. Y puede empezar a escribir la pregunta can you, ¿ok? Para preguntarle si tiene esa habilidad. Por acá tenemos a René, tenemos a Susana, Roxana, Ernesto, Wilber, Clelia, tenemos a Dagoberto, a Yolanda, a Merari, a Jorge, a Marina y a Israel que se nos acaba de incorporar, ¿ok? Así que anote a quién le va a hacer una pregunta ahorita utilizando can you, ¿ok? Para preguntarle si esa persona tiene that ability, ¿ok? Esa habilidad. Voy a iniciar yo, ok. I'm going to ask, let's see, Yolanda. I'm going to begin with you. Yolanda, can you fix a cell phone? No, I can't. Ok, no, I can't. Excellent. ¿A quién le va a preguntar, Yolanda? René. Ajá. Can you fix a car? Can you fix a car? No, I can't. No, I can't. Ajá. No, I can't. Excellent. Thank you. Let's see, René. ¿A quién le va a preguntar? Susana. Uh-huh. Can you ride a bike? Yes, I can. Uh-huh. Okay. Okay. Thank you. Let's see, Susana. ¿A quién le va a preguntar? Jorge. Uh-huh. Can you surf? No, I can't. Excellent. Let's see, Jorge. Who's the next person? Merari. Merari. Okay. Can you play chess? No, I can't. Excellent. Okay, Merari, who's next? Clelia. Can you do gymnastics? Can you do gymnastics? No, I can't. Okay, Clelia, who's next? Roxana. Okay. Roxana, can you bake a cake? Yes, okay. Yes, I can. Excellent. Roxana, who's next?
quiero ver a quién no le han preguntado. Wilber. Uh-huh. Wilber Zabaleta. Uh-huh. Can you paint pictures? Can you paint pictures? Ajá, uh-huh. Paint pictures. No, I can. Excellent. Let's see, Wilber, who's next? Dagoberto. Uh-huh. Can you play soccer? Yes, I can. Okay, excellent. Uh-huh. Let's see. Uh-huh. Marina? Can you ride a horse? No, I can't. Okay, uh-huh, excellent. Marina, who's next? Okay. Israel, can you dance reggaeton? No, I cannot. Okay, excellent. Let's see, Israel. Okay. Who's next? Creo que nos falta... Jorge Pérez, creo. Okay, Jorge, uh-huh. Can you play the violin? Uh-huh. No, I can't. Okay, excellent. Uh-huh. Y Jorge, me va a preguntar a mí, porque creo que ya les preguntaron a todos, ¿verdad? Así que, Jorge, hágame una pregunta a mí. Can you fix a car? No. No, I can't. I can't. All right, let's see, Enrique. No le preguntaron a Enrique. ¿O sí? No. Nope. No, okay. I'm going to ask you. Nope. Can you cook? I can. Mm-hmm. Yes, I can. Yes, I can. Excellent. Okay. Thank you so much. All right. Por aquí me hacían una pregunta bien interesante. Dice, teacher, ¿cuándo se debe responder una pregunta de forma completa? Es decir, si no más la actividad. Entiendo que cuando es una yes no question, ¿verdad, René? Cuando es una yes no question, ¿cuándo se hace la diferencia? ¿Cuando es una respuesta corta o una respuesta larga? ¿A eso se refiere? Sí, así es, teacher. Ok. Fíjense que en ese caso hay varias maneras de responderlo. No es solamente una que sea la más correcta que otra. En caso, por ejemplo, cuando le hacen la pregunta, ¿can you play soccer? ¿Verdad? Hay personas que son, o sea, gramaticalmente, personas que dicen yes or no, ¿verdad? Así de cortantes, así de fácil. Sin embargo, gramaticalmente, lo que se debe hacer es una respuesta corta. Es decir yes, I can, no, I can't. ¿Ok? Pero ya en el lenguaje así, digamos, normal, cuando se tiene una conversación con alguien, usted puede decir nada más yes or no, ok, así de simple. Hay otras personas que le gusta decir también la oración completa y no hay ningún problema, ok. Así que si le preguntan, can you play soccer? Usted puede decir yes, I can play soccer. Uh-huh. Or no, no, I can't play soccer, ok. Entonces no hay ninguna molestia, no hay ningún problema si usted repite o si hace toda la oración, ok. Sin embargo, ahí queda criterio de cada persona, ¿verdad? De cómo quisiera usted utilizar el idioma, ¿ok? Así que puede responder con un simple yes or no, ¿ok? Puede responder con una respuesta corta o puede dar la oración completa. No hay ningún problema. Ahora, cuando ya tenemos information questions, ahí sí no podemos decir yes or no, ¿verdad? Porque nada que ver la information question con la respuesta. Sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos where do you live, ¿ok? ¿Dónde vive, right? Para responder, normalmente nosotros decimos, ah, I live in Santa Ana, for example, ¿ok? Pero hay personas que también les gusta ser así súper rápidas y dicen, ah, in Santa Ana, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema tampoco. El único detalle es que cuando se aprende el idioma, casi siempre les pedimos que sigan las reglas para que estén pendientes de todos esos detalles, ¿verdad? Más que todo que utilizar comas, que utilizar puntos, ¿ok? Porque creo que desde un punto de vista como para un trabajo, creo que es mejor seguirlo de acuerdo a las reglas y no de la manera tradicional que normalmente se usa, ¿verdad? Porque al final lo que queremos hacer es comunicarnos. Entonces,
Creo que haciéndolo de la manera formal, ok, es la mejor manera, ¿verdad? Pero igual, ahí no hay ningún detalle, no hay ningún problema si usted quiere decir la oración completa. Uh-huh. Así que... Ok, gracias, teacher. Yeah, there you have the answer, ok. Excelente. De hecho, eso le dije que era una pregunta bastante buena, porque creo que muchas veces cuando aprendemos el idioma tenemos eso, ¿verdad? Que el teacher me dijo que solo eso, ¿verdad? Entonces ya tiene mentalizado uno que solo eso y no puede responder de otras maneras, pero sí, hay diferente variedad, ¿ok? Eso es lo bonito del idioma. Incluso cuando usted escucha o cuando ve películas, incluso va a escuchar en algunos sitios o en algunas series, por ejemplo, yo he escuchado que dicen I can't, dicen, ni siquiera dicen el no, sino que solo dicen I can't, no puedo, ¿ok? Y también es posible, ¿verdad? Solo que eso es más que todo algo cotidiano, no es que sea de manera formal. Entonces, yeah, that's also possible, ¿ok? También es posible. Así que thank you for the questions, ¿ok? Nice. Ayer estuvimos haciendo algo similar, ¿verdad? Que hacíamos las preguntas personales o ya sea de un family member, ¿ok? Así que eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Now, con eso, el día de ayer terminamos la sección número 5, así que voy a proceder a mostrarle, en caso usted no haya finalizado el examen, ¿ok? A mostrarle las diferentes partes que tenemos. Los que ya hicieron se pudieron haber dado cuenta que muchas de las cosas que tenemos en el examen son del módulo pasado, ¿ok? Del módulo 1. Esto se hace con el fin de que usted pueda... Correcto. De que usted pueda seguir practicando lo que ya vio, ¿ok? Porque si como que ya lo vimos, ya no lo practiqué, así que ya no lo vuelvo a usar, ¿verdad? Entonces, el idioma necesita bastante práctica, ¿ok? Creo que es uno de los métodos más eficaces, ¿ok? El estar practicando. Entonces, creo que por eso incluyeron preguntas del módulo pasado para que usted se acuerde de que esas cosas existen, ¿verdad? Porque si no, créame que uno mentalmente lo va desechando, ¿verdad? Porque, ya no lo volví a usar, entonces ya, ¿por qué? ¿Para qué? Dice uno, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es un poco más fácil en ese aspecto, ¿ok? Pero también hay un par de detallitos por ahí que tenemos que acordar, ¿verdad? Más que todo con la sección B que ya vamos a ver. En la sección A tenemos un listening, ¿ok? You have to listen to the conversation and select the correct answer, ¿ok? Entonces, tenemos ahí el audio. Y tenemos varias preguntas. Where is Justine from? What is Mike like? What is the weather like? Is Sue wearing a blue dress? Okay. Entonces acá tenemos diferentes respuestas. Seleccionamos la mejor de acuerdo al audio. Right? Así que esa sería la primera de 6 actividades que tenemos en el examen final. Luego en la sección B. Acá tenemos respuestas para las cuales tenemos que buscar la pregunta. Creo que esta es una de las partes que seguido me pasan preguntando. Igual no hay problema, ¿verdad? Yo feliz ayudándolos. Pero sí, casi siempre, como vengo diciendo siempre, no es cuestión de estructura, porque creo que las estructuras están bien. Nada más un par de detallitos, que un signo de pregunta, que un espacio, son cosas así, ¿ok? O que le hemos dado vuelta a algo, pero de lo contrario, las estructuras las están utilizando bastante bien, ¿ok? Nada más para que los que no lo han hecho aún, el ejercicio número 1, el número 4 y el número 5, si se fijan, son yes, no questions, ¿ok? Es decir, que ahí tenemos el yes o el no, ¿ok? Y eso es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que puede ser una respuesta corta o también puede ser oración completa. En ese caso tenemos ambas, no, coma, o yes, coma, y tenemos la respuesta, ¿verdad? En este caso tenemos que tomar en cuenta lo que tenemos en la respuesta, ¿ok? Creo que uno de los detallitos más comunes que logré percibir es que como está bueno que veamos los ejemplos, ¿verdad? Pero muchas personas, como vieron que en la A decía are your parents y en la respuesta decía no, they are not. Acá pusieron la pregunta con are your parents una vez más, ¿ok? En ese caso ya no tendría que contar porque nos vamos a basar en la respuesta, ¿ok? Así que aquí no vaya a utilizar your parents, sino que utilice they, porque eso es lo que tenemos en la pregunta. ¿Ok? Y recuerde que en una yes no question, ya vimos, por ejemplo, la de can, ya vimos la de do, pero volviendo al módulo pasado, las preguntas con yes no questions, como utilizando el verbo to be, empiezan ya sea con are o con is. ¿Ok? Así que sería el primer elemento que va a poner ahí, are or is. ¿Ok? Y luego lo va a complementar con la información que tiene en la respuesta, ¿ok? Ya la número 2 y la número 3
únicamente tenemos una oración. Por lo tanto, serían information questions, ¿ok? Information questions. Por ejemplo, creo que la más challenging o la que da un poco más de guerra es la 3. Aquí dice, I think she's 22. Creo que ella tiene 22 años. Entonces, le hago la pregunta. Si usted quisiera saber mi edad, ¿cómo me lo preguntaría a mí? How old are you? How old are you? Excellent, ok. How old are you? Entonces, en este caso va a ser lo mismo, solo que aplicado a ella, ok. Porque aquí dice, ah, I think she's 22, ok. Ah, creo que tiene 22 años. Pero como estamos hablando de ella, no estamos hablando de mí, ok. La pregunta no va a ser how old are you, sino que va a ser con ese sujeto nuevo, ok. Y utilizar ese sujeto nuevo implica un cambio de otras cosas. Así que ahí nada más es de analizar la estructura de la pregunta, ¿verdad? Así que eso es prácticamente lo que tiene que hacer en esa. Y en las demás puedes estar pendiente de varias cosas. Por ejemplo, en la 1, en la 4 y en la 5, si se fija, tenemos un país, tenemos un idioma y tenemos una nacionalidad, ¿ok? Eso siempre se pone en mayúscula, la primera letra, ¿ok? Así que si por casualidad la está poniendo con minúscula, probablemente ese sea el detalle, ¿ok? Así que también habría que ver esa parte, ¿verdad? Entonces, por eso cada vez que me escribe para que le ayude, siempre me gusta ver qué es lo que usted ha hecho, porque ahí nos damos cuenta de que la estructura está bien. Nada más son un par de detallitos ahí los que falta cambiar, ¿verdad? Pero al final lo que cuenta es que la estructura la estamos respetando, que el orden en la mayoría de cosas las estamos respetando también, que eso es lo que cuenta, ¿ok? Ya lo demás, los detallitos de la plataforma, para eso estamos nosotros, para indicarle y para guiarle en esos detallitos, ¿ok? Pero la estructura las hemos estado usando bastante bien. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte. All right. Entonces, esa sería part B. Then we have part C. In this case, tenemos que leer la primera oración para saber cuál va a ser el adjetivo correcto para la siguiente oración, ¿ok? Si solo elegimos uno al azar, probablemente no nos dé la respuesta. Por ejemplo, Larry isn't serious. Larry no es serio. Él es. Entonces, acá vemos lo contrario, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir cuál es el contrario de serious, ¿ok? Y así vamos con cada uno, ¿ok? Tenemos que leer la primera oración para saber cuál es la respuesta correcta de la siguiente. Luego, en la parte de Section D, tenemos preguntas, las cuales tenemos que encontrar la respuesta correcta, ¿ok? Así que eso tiene que ver un poco con las possessions, ¿ok? Con los possessive adjectives. Así que por ahí vamos a acordar un poco sobre esa estructura. La sección E es muy similar a esta, nada más que en este caso estamos trabajando con el verbo wearing, ¿ok? Que si se acuerda, el ing lo utilizamos para cuestiones que nosotros estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Y algo que tiene que ver con algo que hacemos en el momento es la ropa que estamos vistiendo, ¿ok? Por ejemplo, I am wearing a shirt, I am wearing headsets, I am wearing glasses, ¿ok? Es algo que está pasando en el momento, por lo tanto, puedo utilizarlo en esa estructura, ¿ok? Así que de eso se trata acá, ¿ok? Y usted dirá, teacher, pero ahí la mayoría se parece. Sí, se parecen, pero no todos siguen la estructura correcta, ¿ok? Así que tenemos que elegir el que tenga la estructura correcta, ¿ok? Como respuesta correcta, ¿alright? And finally, section F. Tenemos nuevamente una pequeña práctica de la hora, ¿ok? Para que nos acordemos de cómo dábamos la hora en English, ¿ok? Y en este caso, algo que tiene que tomar en cuenta es que tiene que elegir dos opciones, ¿ok? Si elige una, probablemente no se la va a dar como correcta. Bueno, no se la va a dar como correcta la plataforma. Tiene que elegir dos por relojito, ¿ok? There are two options, ¿ok? Así como en este ejemplo, tenemos esta, se puede decir así o se puede decir así, ¿ok? Así que para cada una tiene que seleccionar dos opciones, ¿ok? We have four different clocks here, ¿ok? Y pues literalmente ya con eso terminamos la sección 5, ¿ok? Y el examen final.
cuando usted va a su barra de progreso, ahí va a poder ver si ya sobrepasó el 80%, ¿ok? Recuerde que ese examen tiene un peso del 40%. El midterm tiene un peso del 30%. Con eso cubrimos el 30%, el 70%, perdón. Y el 30% restante es la suma de todas las actividades de las 5 secciones, ¿ok? Cuando usted vea su barra de progreso, no se vaya a asustar si ve una barra gris, ¿ok? Esa barra gris no significa que usted no lo ha hecho, sino que es nada más un color que le han dado a esa barrita para que no se asuste, ¿ok? Por si ve esa barra ahí gris, no significa que le hace falta eso, sino que esa barra es, más que todo, lo que importa es la altura de la barra, ¿ok? No el color, sino que la altura, ¿ok? Ahí usted puede ir viendo cuál es su progreso, ¿ok? Recuerde que al llegar al 80% como mínimo, ya usted es elegible para seguir el siguiente módulo. Y si tiene más, pues mucho que mejor, ¿verdad? La idea es que todos podamos llegar al 100% y practicar lo más que podamos, ¿right? Así que con eso terminamos. And now we are going to practice, ¿ok? Vamos a practicar un par de detallitos ahí que no practicamos anteriormente, ¿ok? So, the first thing that we are going to practice is frequency adverbs, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando practicamos frequency adverbs lo hicimos de manera personal, ok? Like, I always go to work, I never go to the gym, I sometimes eat pizza, ¿ok? Lo hicimos de manera personal, pero no practicamos con third person singular. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Acá tengo un ejemplo. La primera pregunta que le voy a hacer es, do you have a sister? O cualquier family member que tenga ahí en la lista, ¿ok? Si usted me dice yes, ok, usted me va a poder completar esta oración, ¿ok? Por ejemplo, en este caso dice, my sister emails at work, ¿ok? El verbo que va a tener que utilizar está entre paréntesis, ¿ok? Para que usted lo pueda utilizar en la oración. Pero antes del verbo vamos a poner el frequency adverb, ¿ok? Usted conoce a su hermana, por ejemplo. Usted sabe qué tan frecuentemente hace ella eso en el trabajo, ¿ok? Y aquí tengo un ejemplo. My sister often sends emails at work. Obviamente cada persona me va a decir uno diferente, ¿verdad? Porque no siempre para todos es igual. Pero acordémonos que en ese caso no es como Ken, que con Ken nos evitamos de pasar las S's y de poner las S's, ¿verdad? En ese caso, yes, we have to respect the third person singular, ¿ok? So we have to add S to the verb, ¿ok? Eso fue una de las primeras cosas que vimos en este módulo. De agregar la S. Así que eso es lo que vamos a practicar. Todos los sujetos que vamos a ver acá son de third person, así que no se nos olvide eso, ¿ok? Don't forget to include the letter S, ¿ok? So let's see. These are the lists, ¿ok? And we are going to do number one together, ¿ok? We are going to do number one together. Let's see. It says, my cousin pupusas every Sunday. So, tengo que utilizar el verbo eat. Vamos a ver, ¿qué frequency adverb le ponemos? Cousin es primo, ¿ok? ¿Qué frequency adverb le ponemos? My cousin. Usually. Usually, ok. Usually, and then the verb. It's. Uh-huh. Excellent. Okay. It's. So my cousin usually eats pupusas every Sunday. Okay. Entonces así es como lo vamos a hacer. Nada más que cada caso va a ser diferente. Okay. Y le voy a hacer esa pregunta, ¿verdad? Like, do you have a cousin? ¿Tiene primos? Yes. Ah, okay. Entonces, please complete the sentence. Okay. Entonces, por favor, complete la oración. Okay. Todos los verbos están acá. No nos olvidemos del verbo y de cambiar. Okay. Let's begin. My aunt, mi tía. Let's see. Jorge, do you have an aunt, Jorge? ¿Tiene tías? Yes. Okay, so complete it, please. My aunt. Usually. Usually in her, usually chat. Excellent. Okay. Entonces leamos la oración completa, please. My aunt usually chats in her cell phone every night.
Excellent. Thank you so much. Let's see. Thank you. Let's see, Susana. Do you have a brother, Susana? Yes. Okay. So can you please complete the sentence? Okay. My brother always drinks soda for lunch. Excellent. My brother always drinks soda for lunch. Excellent. Thank you. Let's see the next one, Maricela. Number four. Do you have a father, Maricela? Yes. Okay. Complete it, please. My father often finish work at 5 p.m. Okay. ¿Qué pasa con finish? ¿Cómo sería el third person para finish? Finishes. Excellent. Finishes. Nice. My father often finishes work at 5 p.m. Okay, thank you. Let's see, Israel. Uncle. Do you have an uncle, Israel? Tío? Do you have a tío? Yes. Okay, so complete the sentence, please. My uncle always listen to music in his bedrooms. Okay, excellent. Solo un pequeño detalle ahí con el verbo. ¿Cuál sería? Listening. Como estamos hablando de third person singular, ¿cómo sería? Porque listening sería el ing, pero acá no estamos utilizando ing. No recuerdo. ¿Alguien que nos ayude? ¿Cómo sería acá? ¿Alguien que nos ayude? My uncle always listen. Listeners. Casi, solo le ponemos ese, ¿ok? En este caso, si no le agregamos E. Listens. Listens. LS únicamente cuando va a CH o CH, ¿ok? En ese caso, sí ponemos el ES, ¿ok? Let's see, the next one, mother. Let's see. Let's see. Merari, do you have a mother? Yes. Okay, excellent. Can you complete the sentence, please? My mother usually has breakfast before work. Excellent. My mother usually has breakfast before work. Excellent. Okay. Thank you. Let's see. Number seven. Enrique, do you have a dad, a father? Yeah, I do. Okay. So let's see. Complete it, please. My dad. Never watching TV after dinner. ¿Cómo sería el verbo? Watching is ing. Watches. Okay. My dad never watches TV after dinner. Excellent. Let's see. Number eight. Dagoberto. I know you have a wife, so. My wife sometimes goes to the park every Saturday night. Excellent. Okay. My wife sometimes goes to the park every Saturday night. Okay. Excellent. My mother. Let's see. My mother. I'm going to go with Wilbur. Do you have a mother?
My mother. Uh-huh. Oh, my mother always drinks water. Excellent. Okay, my mother always drinks water. Uh-huh. Perfect. And finally, Yolanda. My son. My son sometimes uses the computer for fun. Excellent. Okay, my son sometimes uses the computer for fun. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, so if you see people, it's the same structure, right? Es la misma estructura. Siempre utilizamos el frequency adverb después del sujeto. El único detalle acá es, como estamos hablando en third person, tenemos que poner atención a eso de la S, ¿ok? Ya cuando hablamos de cosas personales, no, ¿verdad? I usually drink soda, I never chat in class, ¿ok? No sé, cosas así, ¿verdad? Pero cuando es third person, yes, tenemos que acordarnos de esa regla que vimos al inicio de este módulo, de third person singular, ¿ok? The third person singular. Por acá me hacían una pregunta, déjeme ver. Ok, excelente. Me están pidiendo que haga un pequeño repaso de las WH, ok, pero cuando se le agrega S. Excelente pregunta también, ok. Vamos a ver. Voy a poner primero la respuesta, mejor dicho, la pregunta, what, no, where do you work, ok, where do you work. Primero tenemos where, que se refiere a place, ¿verdad? Where. En ese caso, no, voy a cambiarlo. Where do you play soccer? Ok. Where do you play soccer? En ese caso, tengo que utilizar el mismo verbo, que sería play, right? Y como es una pregunta personal, únicamente respondo con I, right? I play soccer. Oops. And then I have the answer, like in the stadium. Un ejemplo, ¿verdad? In the stadium. Now, ¿qué va a pasar con la tercera persona? Hay dos cosas que van a cambiar con la tercera persona. Number one, sería que para la tercera persona, oops, vamos a tener el auxiliar no va a ser do, sino que va a ser does, ¿ok? Entonces voy a tratar de poner la misma pregunta, pero con does. Where does, ¿ok? Y vamos a ver, ¿con qué sujetos puedo utilizar das? ¿Qué me ayuda? ¿Con qué sujetos puedo utilizar das? He, she, it. He, she, and it, right? Entonces, vamos a poner my sister. Sorry, your sister, ¿ok? No, vamos a ponerlo solo con she para no complicarnos. Where does she play soccer? ¿Ok? Entonces, hay dos cosas aquí que me ayudan a saber cómo voy a cambiar el verbo. Primero, en una pregunta no cambio el verbo, ¿verdad? Porque acá tengo el auxiliar, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos, estoy hablando de she, pero como es una pregunta no cambio la S, ¿verdad? Eso nunca se cambia, ¿ok? Eso nunca lo voy a cambiar en una pregunta porque no se puede, ¿ok? Únicamente agrego la S cuando es affirmative sentence, ¿ok? Entonces, en este caso, como es una information question y no puedo decir yes or no, tengo que dar una oración completa, así como la anterior. ¿Ok? Obviamente acá ya no va a ser con I, porque no me están preguntando a mí, sino que están hablando de she. Entonces, she. Ahora voy a utilizar el verbo, right? Pero hay dos cosas que me están diciendo. Teacher Dennis, please change the subject. Sorry. Teacher Dennis, please change the verb. ¿Ok? Teacher Dennis, por favor, cambie el verbo. ¿Por qué? Número uno, estamos hablando de ella. Y número dos, en la pregunta tengo das. Así que, si no me acuerdo con el sujeto, por lo menos con la pregunta me tengo que acordar que como me están poniendo das, tengo que cambiar el verbo. Porque en la pregunta no lo podía cambiar, right? Pero en la oración sí puedo. Entonces, tendría que ser plays. Uh-huh. Plays, ok. And then, soccer. Y voy a poner el mismo resultado que el anterior. In the stadium. Ok. In the stadium. Entonces, esos indicadores, esos pequeños detalles son los que nos ayudan a ver cuándo vamos a responder con S o cuándo vamos a utilizar la S y cuándo no. ¿Ok? Así que son cosas que más que todo con práctica, ¿ok? Y
haciendo ambos, ok, es cuando nosotros las estructuras nos ayudan a escribir las oraciones mejor, ok. Más que todo con el third person, que creo que es el que más cuesta adaptarse, porque uno de manera personal no lo dice cualquier actividad, cualquier rutina, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de otra persona, nos cuesta adaptarnos a eso, ¿ok? Nos cuesta adaptarnos a eso. Así que es más que todo con practice, ¿ok? Esos detallitos de ahí nos van a ayudar a cambiar el verbo, ¿ok? So, that's a short, you know, esa sería como la clave para este tema, ¿ok? For this one. Ahora vamos a hacer otro similar a este, ¿ok? Pero vamos a seguir practicando el third person singular, porque creo que es uno, como les dije anteriormente, lo que más necesitamos practicar, porque si no, se nos olvida agregar la S, ¿ok? So, what are we going to do? En su grupo, ¿ok? Vamos a trabajar en grupos. Se van a poner de acuerdo las cuatro personas, ¿ok? Y van a decidir de qué famoso van a hablar, ¿ok? De cualquier persona famosa. Y de una celebration que esa persona, valga la redundancia, está celebrando, ¿ok? Por ejemplo, yo acá tengo un par de oraciones, pero en mi caso, mi persona famosa va a ser Messi y la celebración va a ser San Valentín's Day, ¿ok? Día de San Valentín. Entonces, ustedes en su grupo eligen uno como grupo, ¿ok? No tiene que tener uno diferente cada uno, sino que cada grupo elige uno, una persona y una celebration, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se acuerdan que como una tarea tuvimos que ustedes me decían lo que comían, lo que no comían, o lo que bebían y lo que no bebían, ¿verdad? Utilizando some or any. Vamos a hacer algo similar, pero aquí vamos a tratar de incluir varios temas, ¿ok? Primero, vamos a tratar de incluir frequency adverbs, así como lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior, ¿ok? Por favor, trate de incluir comida, ¿tú? ¿Ok? Y donde sea posible, también incluya some or any. ¿Ok? ¿Cómo? Veamos un par de ejemplos acá que hice yo. Messi sometimes eats some strawberries for Valentine's Day. Messi doesn't eat any chocolate for Valentine's Day. Messi always has dinner with his wife for Valentine's Day. Messi doesn't drink any beer for Valentine's Day. Messi never drinks beer, okay, que sería otra opción. O Messi never eats chicken for Valentine's Day. Okay? Así que como grupo van a tratar de hacer oraciones. De cuatro, por lo menos cuatro oraciones, estoy conforme. Pero si pueden hacer más para practicar, mucho que mejor. Okay? Así que si se fijan, mis oraciones he incluido en algunas frequency adverbs. En otras, bueno, casi en todas he incluido comida. En algunas otras he incluido some o any. Ok, acordémonos de esos detallitos de cuándo utilizamos some, cuándo utilizamos any. Y las hacemos como grupo. Ok, las hacemos como grupo. Any questions? ¿Alguna duda de lo que van a hacer? No. Ok, recuerden, nos tenemos que poner de acuerdo en el grupo, ¿verdad? Todos vamos a tener el mismo famous person y la misma celebration para esa persona. Puede ser Christmas, puede ser Halloween, I don't know. Puede ser Thanksgiving, puede ser Mother's Day, puede ser un birthday celebration. No sé, cualquier celebración que se le ocurra, ¿ok? La cosa es acá practicar frequency adverbs, practicar la comida y de ser posible también practicar some or any. Okay, so here we go. Vamos a empezar a ver los grupos. Nada más de un minutito. Okay. Okay, let's do it. Por favor, acepte la invitación and let's practice. Okay, here we go. Hey,
podemos hacer cualquier. No sé, se me ocurre. Como por decir, no sé, Shakira, por ser alguien rápido. Shakira. Shakira. Uh-huh. And what's the celebration? What? Okay, what celebration? Uh-huh. Mother's Day. Christmas. Ah, Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Okay. Okay. Uh-huh. Now let's create the sentence. Shakira. Shakira eats. Sometimes eats apple, some apples for Mother's Day. Excellent. Uh-huh. Shakira sometimes eats some apples for Valentine's Day. Sorry, yeah, for Mother's Day, right? For Mother's Day. Uh-huh. Shakira always has dinner with his family for his day, for Mother's Day. For, sorry, with her family. Uh-huh. Porque sería el de ella, ¿verdad? Her family. Uh-huh. Her, uh-huh. Shakira always... Shakira always has dinner with her family. With her family. With her family. On Mother's siempre Day. Con siempre Mother's con la celebration voy a usar for. O puede ser in también. Shakira often drinks wine for Mother's Day. Uh-huh. Wine sería wine. Vino, ¿verdad? Wine. Uh-huh. Nice. Hello. También hello. Sería hello teacher. Podría ser también Mágico González. Always came surf. And Merry Christmas. Okay. Mágico González always what? Michael González always surf, perdón. Ah, surf. Merry Christmas. Ah, surf. Uh-huh. Ahí en ese caso como surf surfs, tenemos que ponerlo con ese, ¿verdad? Surfs. Uh-huh. Surfs. Uh-huh. Ah, okay. Surfs on Christmas. Uh-huh. On Christmas. Ah, okay, teacher. Okay, yo tengo otra. Uh-huh. Mágico sometimes drinks beer for Merry Christmas. Yeah, that's exactly. True. That's true. That's true. Ahí solo decimos Christmas, porque decir Merry Christmas es como que digamos Feliz Navidad. Entonces, ah, ok, solo Christmas. Entonces. Ajá, solo Christmas. Okay. Ajá. Solo Christmas. Es como cuando okay. Diga birthday, solo decimos birthday, no decimos happy birthday. Happy birthday okay. Es lo que nos canta, ¿verdad? Pero ajá. La celebración okay. solo es birthday. Ajá. Ok, perfecto. Excelente. ¿Cómo era la oración? ¿Cuál? ¿La que yo dije? Sí. Sería Mágico Santa y Drain Beer for Christmas. Uh-huh. Ah, okay. ¿Otra? Estaría, ¿verdad? Right. Sí, right. Ok. Hello. Hey. Hola. Hi, teacher. ¿De quién están hablando? De Leonardo no. DiCaprio. Ah. Y menos que pusieron las pupusas por ahí, ¿no? Yes. Okay, okay. ¿Y la celebration cuál era? Ya puse una pupusa. La Navidad. Christmas. Ah, Christmas, okay. Christmas, excellent. Uh-huh. La otra podría ser Leonardo DiCaprio. Yeah.
Recuerde que puede ser comida o puede ser bebida, right? Food or drinks. Uh-huh. Sorry, eats or drinks. Dosen inks. Dani tamales, pongámoslo. Okay. He sometimes eats tamales. Okay. Uh-huh. Yeah, okay. Si le gustan las pupusas, tienen que gustar los tamales, I guess. Okay. Tamales se dice igual así en inglés, ok, tamales, ahí sí no se puede traducir. Podría ser otra idea. Smith sometimes eats pupusas en Halloween. Halloween, pero ¿es Halloween o es Christmas? Es Christmas. ¿Cómo le puedes pasar Christmas? Me imagino que Dagoberto está escribiendo, ¿verdad? Uh-huh. Nada más en la tercera, Dagoberto, como ya estamos hablando de él y su esposa, no es tercera persona, ¿verdad? Sino que ahí ya es tercera persona, sí. Excelente. Me falta algo ahí. Christmas, SH. Okay, one more. Ya que nos queda un minutito. Otro oraciones. ¿Otros? Ajá. Sería Will Smith y something. Sometimes. Then. Drink. Ah, sí, también puede ser. Drinks. Wine. 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 Ajá. Vino, ¿verdad? Wine. Ajá. Sí. Wine. For the Christmas day. Oh. O in the Christmas. Okay, excellent people, nice. Okay, vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. No. Okay, people, excellent. Thank you. All right, por ahí estuve escuchando las oraciones que hicimos, pero rápidamente vamos a leerlos, ¿ok? Así que nada más una persona de cada grupo los va a leer. Vamos a ver, Dagoberto, María y Marina. ¿Quién nos va a leer de su grupo? Nos dice la... Bueno, no, solo lee las oraciones, ahí vamos a ver la famous person y la celebration, ¿verdad? Will Smith don't cook chicken in Christmas. Will always eats grapes in Christmas Day. He and his wife rarely go to restaurant for Christmas. Will Smith sometimes eats pupusas in Christmas Day. Okay, excellent. Will sometimes drinks wine for Christmas Day. Okay, excellent. Nada más en la primera, Dagoberto, sure. Creo que sería Dasa. Oh, okay. Ajá. She doesn't. Doesn't. Okay. Excellent. Thank you so much. Let's see group number two. Clelia, Enrique, and Susana. Alguien que nos haga el favor de leer las oraciones. Me lo voy a leer yo. Okay. Leonardo DiCaprio. Hardly ever eat some pupusa for Christmas Day. He doesn't eat any tamale for Christmas Day. Mm-hmm. He never drinks chocolate for Christmas Day. Solo tres. Okay, nice, no problem. Ahí nada más en la segunda, como mencionamos, doesn't, el verbo ya no se cambia. Solo cuando es afirmativo se cambia el verbo, okay?
Así que con la de con la que está de doesn't, ahí no, no va a cambiar el verbo. Okay. De ahí todo bien. Excelente. Let's see. Number three, Jorge, René, Wilber. Ok. Lo voy a leer yo. Ok. Mágico González always eats turkey at Christmas. He always absorbs on Christmas. Mágico González sometimes drinks beer on Christmas. He plays soccer for Christmas. Okay. Mágico González doesn't like to dance at Christmas. Okay, perfect. Excellent. Thank you, Jorge. And finally, Marisela, Merari, and Yolanda. ¿Quién nos va a leer las oraciones? Marisela. Merari. Okay. Shakira, some eats apple for Mother's Day. Shakira often drink wine for Mother's Day. Shakira always eats cake for Mother's Day. Shakira never drink soda for Mother's Day. Shakira never eats candies for Mother's Day. Okay, excellent. Thank you. All right, excellent people. Nice job, okay? Ahí es donde podemos ver ya de manera resumida, okay, todo lo que hemos, bueno, la mayoría de cosas que vimos, okay? Así que, excellent job. Están bien, bien, bien las estructuras, pronunciation. También está bastante bien, así que excellent, okay? Congratulations. Así que ya con eso me despido, okay? Thank you so much for your participation. Gracias por estar ahí, de apoyarme en mis locuras, okay? Y pues, espero que pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y ojalá nos podamos ver en algún otro módulo en el futuro, okay? Así que muchas gracias a todos. Okay, teacher, gracias. Thank you, teacher. Feliz Navidad. Gracias igual a todos. Nice to meet you, teacher. Feliz Navidad. Thank you, teacher. Nice to meet you too. Bye-bye. Bye. Good night, everybody. No problem. Bye-bye.